Como artista siento que soy más que nada una trabajadora del arte y la cultura eh, y también soy, una, también soy militante, con lo cual en mis prácticas artísticas soy activista muchas veces. Eh, formo parte de un colectivo que se llama Contraimagen, eh, entonces mi práctica un poco va vadeando por, por esos lugares, un poco desde lo que tiene que ver con mi práctica a nivel individual y esa expresión de mi subjetividad, y por otro lado la práctica que hago con, con mi colectivo, que es un colectivo de arte y política. Eh, en torno a esa práctica, creo que esa práctica va teniendo diferentes definiciones según eh, diferentes ciclos, que de, de producción que voy atravesando con ella. Hay momentos en, en los que estoy atravesada por una temática determinada, generalmente tiene que ver con la coyuntura, eh, hay momentos en que estoy atravesada por un, el desarrollo en particular de una técnica y hay veces que estoy eh, interesada en ver el, en ese esa relación dialéctica que hay entre la forma y el contenido, relaciones muy específicas y son ciclos donde por ahí con el arte investigo eso. Eh, yo creo que lo que es central en mi práctica es lo que es central en, en mi vida, lo, lo que más este, me conmueve, que tiene que ver con la injusticia. Que, que hay en, en el mundo, en este sistema capitalista. Desde, desde chica me conmovió mucho la injusticia y, y siempre traté de, de ver qué, otras mo, qué otros modos había eh, de relacionarse, qué otras leyes podía llegar a haber, leyes en un sentido amplio, no solo jurídico, qué, qué otros comportamientos podían darse entre las personas que no fuesen estos que yo siempre vi tan superfluos, tan eh, desanimantes a veces. Eh, y bueno, y creo que un poco eh, los, los escenarios que va atravesando mi obra son los escenarios de, de mi propia vida, de la vida, del, y no solamente de la mía, no, no es una obra autorreferencial la mía, si bien creo que todas las obras tienen algo de, de autorreferenciales, eh, pero bueno, creo que en este momento me parece muy importante eh, esa relación que hay, muy incómoda a veces, de, en, en mi producción, que tiene que ver que a veces... Eh, como artista soy muy militante y como militante soy muy artista, ¿no? Eh, en esa relación donde, donde trato de, de juntar el arte con la vida, la militancia con la vida, ¿no? uno parece estar eh, dividido en miles de partes. Bueno, eso es lo que, lo que el sistema hace con nosotros. Entonces yo creo que mi obra es en parte eh, está inspirada en, en ese hartazgo de, de lo injusto y de, sí, del modo en el que están establecidas las relaciones humanas, las relaciones de trabajo, las relaciones en el mundo capitalista. A los artistas, eh, en estos momentos de crisis, también nos, nos toca forjar nuestros propios mecanismos de resistencia. En ese sentido, es, es como, es una operación simbólica, por supuesto, eh, porque yo tengo un trabajo más allá de mi labor artística, o sea, no vivo de la venta de mis obras, pero cuando estaba reflexionando, eh, ese teatro y ese kamishibai tiene que ver con, con muchas cosas, ¿no? Por un lado, que se repite en otras de mis obras, eh, es como algo que puede montarse en cualquier lugar, puede llevarse a una plaza, tiene una batería, tiene su autonomía eléctrica, digamos, puede llevarse a una escuela o a cualquier sitio donde yo quiera, eh, sea o no sea institucional, eh, si hay algo que no dependa en este mundo de las instituciones. Pero, eh, y trasladarlo eh, a cualquier lugar. Eh, la tradición que vos nombras del Kamishibai sí empezó en un momento de crisis en China, eh, donde estos pequeños este, teatros ambulantes de láminas eh, eran llevados a las plazas, a lugares donde había niños y lo que hacían era... Eh, al final de la obra, ofrecerles eh, caramelos. Y los niños les daban algunas monedas a cambio de los caramelos. Es complicado, ni siquiera era a cambio de, de la propia obra, ¿no? Eh, entonces, en momentos de crisis, eh, elegí eso. Crisis en, en términos muy amplios, no solo la crisis económica mundial y la crisis eh, que nos atraviesa ahora digamos, con el acuerdo con el FMI, sino eh, bueno, esa crisis profundizada en todo tipo de, de relaciones con las instituciones, cuando todo empieza a venir en, en decadencia, eh, poder tener ese juego de, de, de poder llevar el, el teatro a, a, a la calle, a cualquier lado. Esta obra, como en otras, hay algo que tiene que ver necesariamente, o sea, no digo que el arte sea ni comunicación, ni mero mensaje, no me estoy metiendo en esa discusión, pero sí creo que, que, mis, que mis obras suelen jugar con los mensajes y con eh, esa especie de tipo de moralejas, pero que son una especie de antimoraleja o una negación de las moralejas. Eh, por ejemplo, eh, una de mis obras es un, se llama Ichín para Todos. Bueno, en ese momento era con una X, ahora debería decir Todes. Eh, esa obra, por ejemplo, es una obra que, donde yo transcribí todo el Ichín eh, para decir lo inverso que dice el Ichin. cuando dice que es, es un oráculo que está hecho para. Un emperador para las clases dominantes y habla de la, de la pasividad que tiene que tener el pueblo con respecto a las determinaciones de la clase dominante. Entonces, yo trato de hacer la operación inversa, digamos, de tomar esas, esas frases eh, y darles un sentido a favor de la lucha de clases. Lo mismo hice con otra obra, con este Oráculo Marxista. Eh, me gusta jugar con, con la ironía también a veces. Eh, en el caso de Operación Crisálida, que es la obra que presento en la BIM, eh, a mí lo que me interesa resaltar, esa obra en particular eh, hace referencia a la lucha conocida como la huelga de pan y rosas, que duró todo un invierno en 1912. Eh, que llevaron a cabo las obreras textiles de Lawrence de Massachusetts, que fue un gran ejemplo de lucha, ¿no? Este, en que además estaba en el contexto de un montón de, de luchas en, en las obreras industriales textiles, eh, donde peleaban muchos niños, eh, donde trabajaban perdón, muchos niños y, y mujeres, la gran mayoría. Eh, yo lo que trato de demostrar es que los procesos creativos, también en la lucha de clases, eh, hacen que el sujeto termine como de determinarse y que haya una posibilidad más grande de conseguir una victoria. ¿no? Eh, ellas hicieron millones de operaciones creativas en esa lucha. No estoy diciendo que hicieron arte, lo que estoy, estoy hablando de la creatividad. ¿no? Eh, en ese sentido, como el, este interrogante que está dando vuelta en, en, esta, en esta edición de la BIM, que es ese quehacer que empieza con Lenin y sigue con Godard y etc. Y que lo podemos traer siempre que. Este, que hay una, una crisis, eh, yo creo que un poco, eh, creo que, que el arte y la vida deberían combinarse, que, que, que la creatividad debería ser un recurso que, que podamos usar todos, incluso para, para cambiar el mundo. Este, para cambiar el mundo de raíz, en ese sentido, eh, la relación en particular ¿no? Está, eh, que se muestra en la obra o en otras, que es esa, esa relación con la que trabajo, eh, que tiene que ver con el arte y el cruce entre el arte y el trabajo, bueno, a mí me parece que este, hay... Hay algo que decía Marx sobre el arte y el trabajo que, que siempre lo tengo ahí como un motor en mi obra, que tiene que ver con este, una idea así como que el, el arte sería lo que sería el trabajo en el comunismo. El arte se, es hoy en día lo que, se, lo que podría ser potencialmente el trabajo en el comunismo. En el sentido que. que desarrolle o que pueda mostrar nuestra propia subjetividad este, y no eh, un producto alienado, digamos, ¿no? Cuando uno de repente tiene una lapicera en la mano, lo, lo último que piensa es que fue hecha por trabajo humano, lo último que piensa es que esto es trabajo, igual que con cualquier objeto, ¿no? Este, la lucha, digamos, de las mujeres, eh, que empezó, bueno, por, con todo este, este movimiento de ni una menos, después con la lucha por la legalización de la, del aborto, ahora esta, la lucha que surgió por la separación de iglesia y Estado, eh, yo creo que es, es en el campo de, del arte como es en el resto de la sociedad. Yo creo que eh, atraviesa transversalmente la cultura y el arte también, digamos, pero la cultura en un sentido más amplio. Eh, yo creo que el aporte que viene a traer la lucha de las mujeres en la sociedad es eh, poner en jaque uno de los pilares fundamentales en los que está apoyado el capitalismo, que es el patriarcado. Eh, yo creo que empezaron a surgir desde los años 70 hasta acá y, y, el, y la lucha por, por el femi la lucha feminista digamos tiene sus altibajos y ahora está en un momento digamos de, de esplendor y de avance eh, a mí me parece que, que ha aportado en, en el modo de, de ver ¿no? eh, Muchas cosas salieron a luz, cosas que por ahí sabíamos, pero. Eh, ¿Cuántas mujeres eh, fueron ocultadas de la historia del arte? ¿Cuántas mujeres fueron ocultadas de la historia en términos generales? Eh, ¿Cuántas mujeres fueron oprimidas por ser artistas, por ser médicas, eh, por, por hacer política, digamos? Este, incluso. Incluso yo creo que pasó algo interesante eh, a nivel cultural y con el movimiento de, Brasil, de mujeres en Brasil, con, este, con el movimiento grande que hubo en contra de Bolsonaro y la cantidad de artistas que salieron a pronunciarse. ¿no? Yo creo que, que remueve un poco esos estamentos, esos compartimentos estancos. ¿no? Eh, y que ojalá digamos, eso fuese algo que se fuese contagiando a toda la clase trabajadora, digamos, ese modo de la mujer de irrumpir en la sociedad y de, en definitiva, de cortar con, con la sumisión y con la opresión a la que venía siendo este, a la que estaba siendo sumida. ¿no? no digo que se terminó, yo creo que eso que cantamos con mucha fuerza, por ejemplo, de que el capitalismo se va a caer, eh, bueno, yo creo que no se va a caer, yo creo que hay que tirarlo abajo. Eh, y, hay que, y para tirar abajo el capitalismo no hace falta solamente un movimiento feminista. Y también creo que, que si bien, digamos, yo creo que el, el arte tiene que ser, y los artistas tienen que ser completamente libres en su producción. Eh, pero bueno, creo que todo este tipo de situaciones, incluso como eh, todas las discusiones que estamos viendo y atravesando durante la BIM, tanto en las producciones artísticas como en las, en las charlas, en los debates, eh, Creo que tiene mucho de, del impulso del movimiento de mujeres en las calles.